Se mantiene la alerta roja en el departamento de Santander ante el aumento excesivo de los casos de dengue. Según la Secretaría de Salud Departamental, se aumentó en un 600% en la región debido a que el año pasado fueron 1.176 los casos y a la fecha van más de 4.000. En este momento seguimos en la alerta roja por dengue. En lo que va este año, pues la semana 10, en la que se midió, con unas cifras pues bastante preocupantes. 4.928 casos reportados y con 10 fallecidos en ese periodo. Al parecer el día de ayer hubo otro fallecimiento de un menor de edad. Es importante que sigamos cuidándonos, aplicándonos pues los repelentes, mirando pues en la casa algunos factores que puedan tener, y más ahorita en esta Semana Santa, con las salideras para a los eventos, a una cosa, pues cuidarnos. Los municipios como Sabana de Torres, Barranca Bermeja, San Gil, Málaga, Cimitarra y San Vicente de Chucurí son los que mantienen las cifras más altas de esta enfermedad. Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades de salud es que algunos casos no son reportados a las autoridades. Aquí un llamado para que cuando tengamos los síntomas de fiebre, malestar, escalofrío y demás que presenta el dengue, vayamos a las instituciones de primer nivel. ¿Sí? Acudamos a las instituciones de primer nivel, que allí nos pueden tomar un cuadro hemático, mirar cómo están las plaquetas, si hay alguna indicación pues de que le hagan un seguimiento y no esperar que se vuelva un caso grave. ¿Sí? Entonces acudamos a los niveles primarios y no a los secundarios y terciarios porque los saturamos. Entonces eso ayudaría a evitar un poquito la congestión que tiene en este momento la red hospitalaria. Tenga en cuenta que este mal genera fiebre alta, dolor en el cuerpo, dolores de cabeza, entre otros. Las autoridades expertas piden que se limpien las zonas en donde hay aguas estancadas, las basuras en las viviendas y en donde hayan focos de zancudo.